¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jan Rodríguez y esto es Jan Rodríguez Oficial para jugar el partido de PES. Mucha gente quiere que juegue PES, vamos a ver qué tal soy. Y bueno, voy a jugar contra mi amigo Rudy, él es Real Madrid y yo soy Bayern de Múnich. Por ejemplo, el Bayern está Manuel Neuer en el arco, Rafinha, Boateng, Hummels, Bernat. En la línea de 4, Vidal, juego con Coman por la derecha, francés. Ribery, Robben, Alaba y Lewandowski. El amigo Rudy juega con Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho, Kroos, Kovacic, Isco, Luka Modric, Cristiano y Gareth Bale. Está lesionado Casemiro y Karim Benzema. Vamos a empezar el partido. Yo soy de la camiseta roja. Mi amigo es de la camiseta blanca, Bayern, ante Real Madrid. Yo soy Bayern Múnich. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer en este partido? Un clásico de Europa, claramente está. Vamos a ver. No olviden, regálanos tu like, suscríbete, comparte este video y deja tu comentario también para estar atentos ahí con todos ustedes y poder interactuar en este video. Estamos haciendo algo nuevo. Gracias por la repercusión de los videos. Y ahora estamos con este encuentro. Juan López, algo que me han pedido algunos usuarios, algunos seguidores de Jan Rodríguez Oficial en YouTube. Estoy también en Jan en Instagram como Jan Rodríguez-Oficial en el Instagram. Puede ser partido, yo soy Bayer, el que viste a rojo. Vamos a ver, ¿qué sale este partido? Tiene gente muy rápida el Real Madrid, pero también tiene muy buenos jugadores el Bayern, me voy a quejar. La Robben, Ribery y sobre todo el tanque Lewandowski, tanque polaco. No sé, estoy con Neuer acá, Neuer recién volvió a entrenar después de más o menos 8 meses en Bayern. Vamos a ver si tapa él o Ter Stegen en el Mundial. Ahí está Arturo Vidal, jugadorazo en el play, ¿eh? En la Villarreal también, todo complicado y soberbio, pero esperan jugar al fin. A Coman, Ribery, Modric, Coman, ¿a reventar o no? No, se complica la vida, Boateng. Y la rechaza Rafinha para Lewandowski, el tanque, ¿qué hace el tanque? Cierra muy bien la defensa de Real Madrid, lo buscan, no lo encuentran, la tiene Modric ahora. Muere jugando de enganche, no de volante mixto, pero es el Real Madrid. Tiene un segundo más la defensa de Real Madrid. Juega, no se complica en la vida, rechazan. No baja la volante. Arturo Vidal para Alaba. ¿Qué hace Alaba? A ver, Alaba es un jugadorazo, ¿eh? Es un tanque también. Por la banda izquierda. Jugador que puede actuar de delantero, lateral izquierdo, zaguero, línea de 3, línea de 4, volante central. Hace todo bien el gran Alaba, junto con Müller, jugadores que manejan muy bien los conceptos del fútbol. Hasta el momento trabado el partido, no hay llegadas. Aquí aparece Real Madrid y bueno, tranquilo para Manuel Neuer. Vamos a ver qué hacemos por acá. No se puede, muy trabado el partido, ¿no? ¿Qué hace Robben? A ver, se va Robben. Se va Robben. ¿Qué hace Robben? ¡Remate! ¡El arquero la saca! ¡Keylor! ¡Quiero verla de nuevo! Alaba para Robben. ¿Qué hace Robben? Yuca, el especial del humor. Hace la diagonal. Le mete un fierro. Y yo sí quiero que la toca. La toca Keylor Navas. Corner para Bayern. La primera fue para mí, para Bayern. Hacemos acá la puerta parada. Este es a Nacho. Buscando ahí, Arturo Vidal, tranquilo Arturo. Vamos a jugar este King. Vamos a ver qué hace Alaba. Quita Carvajal. Juega al toque con Modric, Cristiano. Va a buscar a Gareth Bale. Rechaza Arturo Vidal. Muy pivoteado por Lewandowski. ¿Qué hace Lewandowski? ¿Qué hará Lewandowski? ¿Qué hará Lewandowski? Se va Lewandowski, se va Lewandowski. A 1, 2, a 3, Lewandowski. ¡No! Estaba solo Lewandowski. El 1-0, ¿por qué?
Y ahora. No, yo también tengo un arquerazo por si acaso. No solo tiene un buen arquero el Real Madrid, yo también. Duelo de arquerazos y también de grandes delanteros. Ahora sí, se va Robén. Gol, 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 gol de Bayern, gol de Robén. Casi la boto, casi choca el travesaño y no era gol, pero apareció Robén. Ahí está, Yuka. El 1-0. Lo merecía Bayern. Llegó un poco más. El pase para Robén, muy mal para la defensa de Real Madrid. Varane y Sergio Ramos quedaron pagando. Se saca el arquero y define el toque Robén para poner el 1-0. El clásico de Europa hasta el momento lo gana el Bayern de Múnich. Tiro libre para Real Madrid, no entiendo por qué. Lo fui a marcar nada más, ahí está la jugada. Se queja de una falta de Hummels, una obstrucción, pero no es falta contra Cristiano. Tiro libre para Real Madrid, le va a pegar CR7. ¿Dónde está CR7? El promedio de gol de Messi, el tiro libre es más grande que el de CR7. Se va a molestar, una pifia para que falle el gol. Bueno, el tiro libre. Como que Messi le ha robado protagonismo el tiro libre a Cristiano, ¿no? ¿Cómo llegará al Mundial Cristiano Ronaldo? Lo goleó Holanda. Salió en el segundo tiempo, por el minuto 60, pero la pasó mal ante el conjunto de Ronald Koeman por ese tiempo. Y el juego, vamos a ver Koeman qué hace, decide bien o no. Bien, muy bien. ¡Qué golazo! No, qué golazo, me pongo de pie. Golazo, ¿eh? Golazo, golazo de Bayern. Golazo. Golazo. Golazo de Bayern de Múnich, la tocaron todos. Primero una buena recuperación de Arturo Vidal. Koeman. Un buen pase para Lewandowski. Gran gol. Pase también de Ribéry. Golazo. Golazo de Bayern. Una muy buena combinación. Ganamos 2-0. Estamos jugando el PES en Jan Rodríguez Oficial. Suscríbete a mi canal. Sigue el juego. No hay que rendirse. No hay que dejar de atacar porque va. Real Madrid tiene una y te clava enseguida. No es un equipo con mucha artillería. Puede estar jugando mal, pero tiene categoría arriba. Se va Modric. No digo, adelantado. Gareth Bale. Se queja con el árbitro, pero se está adelantado. Un pasito. A ver. Rafinha. Buscando la posibilidad de un pase. No puedo creer. Vamos a fallar ahí. Vamos Bayer. Arturito Vidal. Que se queda sin mundial. Robén, que también renunció a la selección. Holanda sabía lo que se venía. Holanda no ha ido a la Eurocopa 2016 ni al Mundial 2018. Recordemos que es 3 veces finalista del Mundial y en el 2002 tampoco fue a la cita mundialista. ¡Golazo! Ahora sí, aparece para marcar. ¿Quién? Ribéry, de cabeza. Muy buena jugada desde la izquierda. ¿Quién aparece ahí? Bernat, el español, para ir por la banda, sacar el centro. Nadie lo marca a Ribéry, todos marcan a Lewandowski y aparece el 3-0. Bien el Bayern, ¿eh? Bien el Bayern, equipo fuerte, equipo complicado y con otra jerarquía, ¿no? Otra jerarquía tiene este equipo. Se enfrenta también a otro grande como el Real Madrid. Se va Cristiano, viene el remate de zurda. Y bueno, desviado, viene una jugada. CR7, Luka Modric. Al final, remate muy desviado. Va a sacar Manuel Neuer. Sigue el juego, Ribéry. Como su viejo tiempo, Ribéry. Ribéry, golazo. Golazo de Ribéry. Golazo, amigo. Vamos Bayer. Para adelante Bayer. La celebración, la jugada. Muy bien ahí. Pivoteo de Lewandowski. Engancha a Ramos. Difícil. Engancha también a Nacho. Salen a marcarlo a Carvajal, pero es la pica que Keylor Navas. Golazo. No puede creer lo que Keylor, ¿no? Va 4-0 el partido. Ni yo lo creo. Minuto 32. Y sigue atacando Bayern. Y ahora está Arturo Vidal. Me quedé sin mundial. Pero bueno. Me
Ahí está Bernat. Me equivoqué. Y gol. Gol de Real Madrid. Me equivoqué feo. Bernat, que en ataque es una cosa, en defensa es otra. Me equivoqué. Y bueno, viene el gol de Real Madrid. Dormía las dos defensas. El Real va con todo. Hay que liquidarlo, no hay que dejarlo respirar porque se puede marcar la diferencia como hace un momento. Descontó. Y ahora estamos nosotros, ¿eh? Ahí está. Ribery, ¿qué hace Ribery? Engancha Ribery, pasa por derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, Ribery, ¿qué hace Ribery? Pasa ahora Lewandowski y golazo. Solidario. No es egoísta, vamos con la repetición. No es egoísta Ribery. Gran jugada de Ribery. Arranca en la mitad de la cancha, gambetea uno. No le sale nadie, no puede Varane. Le pone el brazo y aparece para competir solo. El pase muy bien habilitado, lo abraza Lewandowski. 5-1. Sigue el juego. Cuidado, cuidado, no hay que confiarse. Real Madrid tiene un equipazo. Se va Isco, el Sasso, Lewandowski, no puede, pero la tiene Ribery que está jugando realmente bien. Ahora para Robben, y centro de Robben, despeja Real Madrid la defensa, la tiene Toni Kroos que juega muy rápido para Modric. Arturo Vidal. Vamos a ir a la pelota con Boateng. Hace Boateng. Busca a Lewandowski, el tanque. Lo presiona. Pero Vidal atrás recupera. El recuperador, se va Gareth Bale, para Susurro le queda, gol. Gol de Real Madrid. Me dormí en la defensa y aparece Bale para descontar 5. Vamos con la repetición de la jugada porque la pierde Vidal, la recupera Vidal, la vuelve a perder. Kroos mete un pase, fuerza la jugada, Robben y aparece para el 5-2, un remate del palo derecho. Seguimos jugando, para adelante chicos, se acaba el primer tiempo. Gana nuestro momento 5-2. Hay que seguir buscando. Queríamos ver un poco los datos. Posición de balón, mitad-mitad. Disparos al arco, yo tuve 7. Bueno, él tuvo, Romero tuvo 7, 3 al arco, 4 desviados. Yo tuve 7, de los 7, 6 fueron al arco. La estadística del primer tiempo. Vamos con el segundo tiempo de este partido. Entre Bayern 5, quien les habla, y Real Madrid. Mi amigo Rudy está jugando con el Real Madrid. Sigue el juego. Coman a Robben. Robben, ¿qué hace Robben? Se la quita Ramos. Hay que tocar e ir nomás, porque con Ramos es complicado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y Cristiano pone el 5-3. Lo agarró mal parado. Vamos a la repetición. Lo agarró mal parado, ¿eh? Le pone el pase bien a Modric, le marca pase muy fácil, queda mano a mano contra Neuer y decide muy bien Cristiano para defender el pase izquierdo. Buenas. A 5-3 el partido. No hay que dormirse, no hay que despertar al monstruo que es el Real Madrid, el más ganador de todos. Se va, me parece que falta, ¿eh? No me cobran hace 500 partidos un tiro libre, a favor, ni uno. Es increíble. No hay que quejarse, dicen. Pero bueno. El pase para Lewandowski, sale el arquero. La quise picar otra vez, pero el arquero muy bien, ¿eh? Muy bien el arquero, muy inteligente, salió bien. El pase.
pase, uy, remate, el arquero me la saca, Navas al palo derecho, iba a hacer un golazo de repetición, la juega de la derecha, de Ribery, Ribery para Robben, el remate al palo derecho, bueno, no cambiaba muy bien el arquero, Keylor Navas. Sale el centro y no se puede, ¿no? Arturo Vidal para ir al remate, no se puede ahí, llevan varios marcando, pero resolvió bien la defensa de Real Madrid. Está Cristiano, lo marca el Hummels, lo pasa con mucha facilidad, viene el remate, el taco, remate, golazo, y aplaudo desde acá, golazo. Se pone 5-4 el partido. No se puede creer la repetición. Qué jugadita hizo Cristiano, ¿eh? El taco es impresionante de Bale y la definición de Modric. 5-4. Qué mal estamos defendiendo, ¿no? Así no debe defender Perú en el Mundial, hay que defender mucho mejor. Y hace un centro. A ras de piso, pero intuye bien la defensa de Real Madrid. Tiro de esquina. ¿Qué hacemos? Andrés, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Con esta gente? Uy, no, se va mano a mano, sale el arquero. Muy bien, revienta la pelota, papá. Revienta la pelota, no te compliques la vida. Revienta. Vamos 5-4, íbamos a 5-1, pero nos dormimos un poco en la defensa, ¿no? Estamos marcando bien y te sorprende de esa manera, ¿no? Por tontos. Vamos de gol, gol, vamos, ahí está el gol. Pensó que sería picar el arquero, vamos con la repetición, y el arquero pensó que sería picar, ¿no? Pero ya no, pero tres veces no. Vamos a ir el pase, muy bien ahí Ribery, conduce de manera muy buena, marca el pase de Lewandowski, recibe la pelota, se la diagonal, otra de ganar más y define arriba, ¿no? Pensó que le iba a picar, que lo creo, ¿eh? Lo sorprendí. 6-4 el partido hasta ahora. Voy ganando, ¿eh? Yo soy Bayern de Múnich. Equipa, uy, se liberó el remate, palo, pero Rafinha bota, hermano, juez ahí, contra Real Madrid no puede jugar ahí. Claro, exacto, hay que reventar la pelota nomás ahí. Nos complicamos y nos generan al toque la llegada de hoy. Al toque. Como que hace Lewandowski. No, tuvo que cederla, no lo hizo. Reventó la pelota. Coman, buscando a Ribery, no lo encuentra. Bien, Vidal. Partidazo Vidal, qué buena lectura de Vidal para Kingsley Coman. ¿Qué va a hacer Kingsley Coman? Quita la pelota a Nacho, lateral para Bayern de Múnich, para mi equipo. Pasa de Ramos. Narcoso se queja, es una falta clara, ¿no? Tengo la pelota y... ¿yo hice la falta? No puede ser, ¿eh? No para mí, ah, claro. A ver quién le puede pegar. El señor David Alaba, me parece. Jugadorazo de Alaba. Le pega con un fierro también. Que se mueve de acá. Tiro libre. Golazo. Palo, arquero, palo. Quiero ver la repetición. Le mete un fierrazo entre el arquero y el palo. Iba a ser un golazo. Bueno, eso es lo que se puede. Tengo buena pegada en los tiros libres, ¿no? Ahí sí. Uy, casi. Partidazo, ¿ah? ¿Eh? Partidazo. Estamos jugando el PES 2018. Para Jan Rodríguez Oficial, suscríbete a mi canal, deja tu like, tu comentario. En el juego Real Madrid no renuncia al ataque, ¿ah? ¿Eh? Se va Ribery. ¿Qué hace Ribery? Le marca el pase Lewandowski. No se la da Lewandowski. Recupera Varane. Qué buen jugador en el PES también es Modric, en la vida real en el PES.
entiende todo. Robben para Lewandowski, me acuerdo luego con Ramos, es complicado, pero también es un tal que Lewandowski. Se da Lewandowski, el lazo de Lewandowski o no, no, casi le engancha, pero aparece bien Nacho. Modric, Vidal recupera todo, se equivoca en el pase. Lewandowski. Lewandowski gol, golazo. Espero que la pique, le pegué al palo derecho fuerte. Y aparece, pero pintaba Lewandowski, parece la joven sensación Lewandowski, parece Cristian Domínguez. Ahí está la diagonal, y aparece Nacho, y define bien al palo derecho, nada es imposible, muy cerca que remataron. El partido va, no es tenis, es 7-4 el partido, voy ganando yo Bayern Múnich, al Real Madrid. La recibe Ronaldo, quita Hummels, está un poquito desmoralizado Real Madrid. Ribery, Lewandowski, el tanque, no renuncia, gol, ahora sí, golazo. Este equipo no renuncia, vamos a la repetición. Yo veo a Lewandowski pelear la pelota, remata, tapa Keylor, remata Ribery, choca en el palo y de nuevamente aparece Lewandowski el tanque para marcar la diferencia. Qué goleador, ¿eh? 8-4 el partido. Espectacular el encuentro. Tiene ahora Arturo Vidal. Sería la rivalidad, tremendo jugar Arturo Vidal. En la vida real y en el PESA, lo han hecho igualito. El mismo corte, todo, pero la misma potencia para marcar, la misma técnica para controlar. La habilidad para romper líneas también. Espectacular. El pase de Rabona, buscándolo a Lewandowski, pero bien anticipado por la defensa de Ronaldo. Recibe, ¿qué tal el control dirigido de Cristiano? Remate. Al por izquierdo, golazo. 8-5. Me encantó el control, ¿eh? Vamos a ver la repetición de la jugada. Muy buenos toques. En 4 toques llegó al arco, ¿eh? El control dirigido lo pasa a Hummels. Y la definición al por izquierdo, golazo. Minuto ya 80 del partido. Sigue Lewandowski. En el remate Lewandowski. Bloquea la defensa de Real Madrid Díaz, que se dé pase, pero se emocionó Lewandowski. Se emocionó y quiso definir él. Vamos a ver con el córner. Vamos a buscar el punto de penal. Y aparece. No, aparece Real Madrid para definir. Un fierrazo de derecha de Hernán, ¿no? Pero bueno. Ah, no, se le salió muy desviada la pelota. A ver, un saque de meta de Keylor. Y aparece el tanque. ¿Quién más que el tanque? Pero Varane corta bien la jugada. La busca nuevamente al tanque. Otra vez la defensa de Real Madrid. Sigue el juego. Vamos a ver qué se alaba. Al lado es un jugador, eso también en el play. No es cualquiera, se complica la vida. Vamos a entrar en una Real Madrid al lado. De jugar en conjunto, hermano. Saca bien, sale bien ahí Manuel Neuer. ¿Ustedes qué dicen? ¿Te o Neuer? Hoy por hoy, tiene más partidos en esta temporada. Ter Stegen que Neuer, tapado de Neuer. Ha vuelto a entrenar el arquero de Bayern, pero el del Barça pasa por un momento genial y tiene horas, muchas más horas que Neuer en el Barcelona, ¿no? Está, sale jugando el Rey Arturo. Se acaba el partido. Ribery, Lewandowski nunca ganando por perdida, siempre quiere goles. En el remate de Alaba, bloquea la defensa de Real Madrid. Estamos probando este juego PES 2018 para el canal de YouTube Ya Rodríguez Oficial. Voy ganando 8-5. Yo soy el Bayern. Y seguimos con el juego. Ahora sí, Lewandowski, el tanque. No aparece nadie por acá, por allá.
Y acabó el partido. Vamos a ver las estadísticas. Gané 8-5. Muchachos, 8-5 al poderoso Real Madrid. Se lleva la pelota porque hizo, creo que hizo 500 goles hizo el señor Lewandowski. Desazón en Real Madrid, pero 8-5. Algo más o menos, ¿eh? Algo más o menos. Nunca me he considerado bueno en el PlayStation, ¿no? Así que las cosas tranquilas. Hasta otra oportunidad. Recuerda, dale like, comparte, comenta y suscríbete. Este fue un video más de Jan Rodríguez Oficial. Chao.